Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática, en esta ocasión en un nuevo tutorial de la sección de Photoshopearte. Bien, hoy les voy a enseñar a hacer una manera muy fácil de crear marcas de agua para nuestras fotografías. Siempre una marca de agua pues es una manera de darle una autoría a un trabajo que nosotros hemos hecho y para que no utilicen nuestra fotografía sin nuestro permiso. Entonces hay diferentes maneras, pero en mi caso les voy a mostrar una manera que es bastante fácil. Yo primero me voy a hacer pues una especie de logotipo o algo así que me sirva como marca de agua y luego lo aplicaré. Bien, en mi caso voy a coger esta otra imagen que tengo aquí de un cubo con una brocha. Y le voy a poner todo en como si fuera color negro. Bien, entonces lo que voy a hacer es lo primero, me voy a ir a imagen, ajustes de saturar, lo dejo en grises y luego directamente me voy a filtro, galería de filtros, y voy a coger dentro de bosquejar el que pone bordes rasgados. Aquí le puedo podemos reducirlo un poquito para verlo cómo va quedando, y aquí le puedo dar pues más o menos según quiera darle más color o menos color. Este sería el suavizado, también puedo jugar con él, le voy a dar así para que se vea mejor el pincel y algo así lo vamos a dejar. Bien, entonces esto yo lo voy a meter en una imagen, voy a hacer archivo nuevo y voy a coger 900x900 y una resolución de 300. Siempre es mejor hacer más grande la marca de agua, así la podemos meter a la hora de reducir, no tendríamos problema en una imagen aunque sea de mucha calidad. Bien, ahí nos sale, entonces nos vamos a llevar esta y la vamos a poner aquí y ahora la vamos a hacer más pequeña. Vamos a ver. Y la vamos a ajustar ahí. Bien, entonces ahí más o menos la tenemos. Vamos a hacerla todavía un poquito más pequeña. Ahí. Y ahora aquí vamos a poner debajo, vamos a hacer otra capa donde vamos a poner unas letras. Entonces aquí lo que voy a hacer es también ponerlas en negro. Voy a coger la herramienta de letra y voy a buscar una letra que me guste. Pues por ejemplo vamos a coger esta de aquí. Aquí ya pincho y está muy grande, entonces lo voy a hacer un poquito más pequeño. Vamos a poner por ejemplo 36, eso a su gusto pueden poner. Por ejemplo, aquí vamos a poner EBM y todo esto lo vamos a tirar hacia aquí. Bien, ahí ya lo tendríamos. Y lo que vamos a hacer ahora es juntarlo todo en una capa. Entonces me vengo aquí y le digo que me acople. A ver, que le he dado mal. Le voy a dar a acoplar imagen, ahí estaría. Y ahora lo que voy a hacer con esto es crear un pincel. Me voy a edición y le digo definir valor de pincel. Entonces él me va a meter eso como un pincel, me lo va a marcar y le puedo llamar, por ejemplo, marca de agua. Ahí está. Ok. Y entonces ahora si yo cojo un pincel y voy a coger en concreto este que ya le tengo puesto, el 795, si yo vendría aquí al clicar, como ven, ya me sale directamente. Lo único que lo voy a hacer más pequeño para que lo pueda meter dentro de la imagen. Lo puedo usar en negro, lo puedo usar en blanco. Ya ven que me los ha agregado aquí a los pinceles. Entonces voy a coger por ejemplo uno en blanco y como ven ahí lo tendría. Ahora lo he reducido mucho. Lo voy a hacer más grande, lo voy a poner más o menos sobre unos 200 o una cosa así, 300. Bien, y entonces ahora yo lo clico y entonces ahí yo ya me puede servir como marca de agua perfectamente. No tendría yo ningún problema en ese sentido. Lo puedo dejar ahí y a la hora de guardar la imagen, pues me viene muy bien porque así no me pueden editar la imagen. Lo interesante sería, si queremos guardar en un PSD, pues a meterlo en una nueva capa, por si luego queremos quitarlo fácilmente, porque claro, esto al ser un texto, si lo metemos en la misma, pues evidentemente se queda ahí y lo ideal sería que nos quedara en otra. O sea, lo ideal sería coger, hacer una capa nueva y entonces ya ponerlo ahí y así tengo cada uno en uno y además así luego lo podría mover sin ningún problema. Lo puedo poner en el color que quiera, en negro, blanco o en el que yo quiera coger porque al fin y al cabo es una letra. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo tutorial. Si les ha gustado me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal, ya saben, ahí abajo donde pone suscribirse. Y así van a estar informados del vídeos que subimos a diario.
Me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas de BM Informática y la Buhardilla de BM. Cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de